Estamos iniciando el especial de Pry, banda de hoy belga de inicio de los 90 y una de las más importantes de ese país, muy reconocida en Europa. Personalmente es una banda de todo mi gusto, que es de las primeras bandas que comencé a escuchar del género, que digamos este especial que decidí hacer a final de año es muy importante para mí, ya que Pry, sus canciones y demás tienen que ver mucho con temas personales. La primera canción que yo le dediqué a mi novia en el 2013, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Brujas y conocer a Steve,
Entonces, eso fue algo también que nos impactó, que fue muy importante para mí como fans como fans de la banda, haber compartido con Steve, conocerlo, estar allá pues en Brujas, conocer a otras personas, amigos de él y también personas conocidas en el mundo del hoy y el esquí. Entonces, decidimos hacer este especial. Hoy tenemos una entrevista. La entrevista fue pregrabada, pero vamos a tener la voz de Steve. Las respuestas son de Steve en inglés. Entonces, yo les voy a comentar pues sobre las preguntas. Y luego de escuchar a Steve, vamos a hablar qué es lo que él nos dice, vamos a hablar de la banda, la historia, su discografía. Entonces, sean todos bienvenidos al especial de Prime. Canciones de sus primeros álbumes, el primer álbum de Pride, No Holding Back, y también del álbum And the Glory. Entonces vamos a comenzar con la entrevista que le hicimos a Steve. La primera pregunta que le hicimos a Steve es sobre cómo surgió la banda, cuáles fueron los inicios de la banda. Entonces, bueno, escuchemos a Steve.
Bueno, nos cuenta que la banda inicia como una banda de punk que se llamaba Mushrooms, eso fue a comienzos de los 90, y ellos eran punks. Con el tiempo pasó a ser una banda de hoy, eso digamos que fue a mediados de los 90 más o menos, y bueno, ya se cambia el nombre a The Pry. Luego vamos a escuchar a Steve para que nos hable sobre las influencias musicales de la banda y temas pues de cómo era el movimiento Skinhead en Bélgica en ese momento. Entonces continuamos con la entrevista. Bueno, estamos escuchando a Steve, nos habla, nos cuenta pues que las influencias vienen de ese sonido clásico, de bandas como Chris Barber, The Business, Four Skin, y nos habla también del tema de cómo era la escena skin y musical en ese momento en Bélgica, una escena muy buena. Esto va asociado con la siguiente pregunta que le hicimos a Steve sobre el Castellane. Escuchemos qué nos dice skin, perdón, Steve, acerca de este famoso pub que queda en Brujas, sitio de encuentro de skinhead, eventos y demás. Entonces, escuchamos a Steve.
Escuchamos a Steve recordando esa época del Castellain, cuando tuve la oportunidad de hablar con él en persona allá en Brujas. Me contaba de todo eso, de cómo llegaban skinheads de diferentes lados, de muchos países de Europa. Me contaba cómo era la escena en Brujas, era una escena muy buena en ese momento, hacían muchos eventos, digamos que eso marcó una época, ese famoso pub. Entonces pues nos estaba recordando eso. También menciona actualmente existe otro pub que se llama el Bar Rock, muy diferente pues a lo que fue el Castellain, pero digamos, es un pub que el dueño es Fabián, el ex vocalista de Lesbiline, Zuc, que era un dueño del Castellain. Y digamos, al menos es un pub donde se puede ir a escuchar música, rock, punk, hoy. Es visitado por motojarlistas, punks, skinheads, rockers, pero nada como el Castellain. Vamos a parar esta parte de la entrevista y vamos a continuar con escuchando la discografía de Prime, ¿sí? Vamos hoy a escuchar cuatro canciones de los cuatro LPs que tiene Prime. Vamos a hablar de ellos. También quería mandarle un saludo a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Esto es Ofensiva Radio, yo soy Rotten, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Vamos a escuchar unas canciones de los álbumes de And the Glory y de No Holding Back, los primeros álbumes, y luego vamos con otros álbumes. Gracias.
Especial de Pride. Un saludo pues a las personas que nos están escuchando, en especial a mi novia hermosa que está conectada y que juntos conocimos a Steve el año pasado. Continuamos con la entrevista. La siguiente pregunta que le hice a Steve es acerca de la discografía de la banda, que nos hablara sobre los discos, pues la historia de estos trabajos y demás. Entonces vamos a escuchar qué nos dice este.
Ahí Steve nos estaba contando acerca de la historia discográfica de la banda. Básicamente podemos dividir la historia en dos. Cuando la banda se llamaba Mushrooms, grabaron dos EPs. El primero, Fresh and Burning, en el año 1994. Después grabaron otro EP llamado The History of Part One en el año 1995. Cuando la banda ya pasa a llamarse Prime y digamos a definir su género musical dentro de Lloyd, The Prime graba cuatro LPs. El primero se llama Holding Back, en el año 95, el segundo es And the Glory, en el año 1997, luego graban un LP que se llama Life After, en el año 98, y finalmente hay otro disco que es un split con otra banda, The Firms. Este split hace parte de una serie de split llamados Looking for Trouble volumen, en este caso es el volumen 3, y es el último disco que grabó The Prime en el año 2011. Luego le pregunté a Steve acerca de la relación de la música skinhead, el hoy, con el fútbol y el movimiento hooligan. Miremos qué es lo que nos contesta Steve. Okay, continuamos. Como ven, Steve nos contesta que hay una relación muy estrecha entre, pues, lo que en Europa sobre todo se vive mucho, en diferentes países, con el tema del movimiento hooligan, con el género hoy, con los skinhead. Steve, de hecho, es hincha del Brujas. Él y muchos amigos van al estadio, entonces digamos que existe pues esa relación que siempre ha existido desde que comenzó el género en Inglaterra. Listo, luego le preguntamos a Steve sobre el movimiento skinhead, qué bandas de hoy ahí en Bélgica, en Europa, ¿cómo considera Steve que es la escena actualmente? Entonces, escuchemos qué nos dicen Steve.
Steve nos habla que hay nuevas bandas, que hay un movimiento activo, no es el mismo, digamos, no es de la misma dimensión de los 80 y los 90, pero han salido nuevas bandas. Steve menciona una que es una banda muy buena actualmente, que es Tender Earth. Y bueno, mencionó varias, esa yo la he escuchado, me gusta. Bueno, vamos a continuar con escuchando más canciones de Pride. Vamos a ir precisamente con la canción Skinhead del álbum No Holding Back. So here we are on a rampage. What you gonna do? So here we are.
acabamos de escuchar la canción de Rampage del álbum Split con la banda de Fear. Y anteriormente había sonado Skinhead. Ok, continuamos con la entrevista que le hicimos a Steve. Nuevamente pues agradeciéndole a Steve por el tiempo. También quiero mandarle un saludo a Sven. Sven es el baterista de Pride, fue baterista de Lesbian Line, fue baterista de Kill Baby Kill. Y es un amigo con el que hablo continuamente. Desde él está en Brujas y nos apoya bastante. Un saludo a Sven. Recuerden, esto es Ofensiva Radio. Yo soy Roten, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Vamos con otras preguntas que le hicimos a Steve. La siguiente pregunta es sobre la actualidad de la banda, ¿sí? Ya que hemos notado que Pride, antes del COVID estaba muy, muy activa, la banda había hecho unos conciertos en varios países de Europa, y también durante el COVID pues hizo algunos eventos en vivo, me di cuenta que están grabando, creo que son dos canciones nuevas. Entonces le preguntamos a Steve sobre este tema. Escuchemos qué nos dice Steve. Bueno, ahí Steve nos estaba contando sobre lo que están, pues, que han vuelto a tocar. Antes de que pasara todo esto, ellos estuvieron en República Checa, en España, sí, en varios países de Europa. Y llegó el COVID, bueno, pero la banda está activa. Ellos ahora se encuentran grabando nuevas canciones. Ojalá para tener un nuevo álbum pronto de Pride. La siguiente pregunta son dos. Son dos preguntas relacionadas. Cuando yo conocí a Steve, mi percepción fue que ellos se notaron algo sorprendidos que en Sudamérica, en especial en Colombia, escucháramos la banda, supiéramos pues tanto de ellos y demás. Entonces yo le hice dos preguntas. Le pregunté sobre si alguna vez había escuchado que en Sudamérica y en Colombia se escuchaba la banda, que conocíamos a The Pride, y también si ellos han pensado en hacer una gira por Sudamérica. Entonces, vamos a escuchar qué piensa Steve al respecto.
escuchábamos a Steve respecto al tema de Sudamérica y Colombia. Sí, cuando tuvimos la oportunidad de hablar del tema ya, Steve me mencionó que él estaría muy contento si pudiera venir a Sudamérica y a Colombia a hacer un concierto, una gira, pues obviamente por temas familiares y demás no podría ser una gira larga, pero les gustaría mucho y digamos a ellos les da mucha alegría saber que su música no solo se escucha en Europa, sino en otras partes del mundo, como es el caso de Sudamérica. Vamos a escuchar canciones del álbum Life After, entonces seguimos con más música y regresamos con la última parte de la entrevista. You haven't kids, you have a wife. Time to
Bueno, continuamos con el especial de Pride. Acabamos de escuchar dos canciones del álbum Split con la banda de Fear, Fokio y Hooligan. Listo. Continuamos con la entrevista. Este es el último bloque de preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es acerca de, o más bien, si Steve tiene algún álbum o canción favorita, y miremos, escuchemos a ver qué nos responde Steve. Bueno, realmente, bueno, Steve no tiene alguno en particular o un álbum así, pero yo le hice otra pregunta acerca de una canción que para mí significa bastante, porque fue la primera canción que yo le dediqué a Ana, mi novia, una canción que se la dediqué en el año 2013, Princess for One Night, y le pregunté a Steve acerca de esta canción. Él ya me había contado la historia el año pasado. Escuchemos qué nos dice al respecto sobre esta canción.
Bueno, ahí escuchamos a Steve acerca de esta canción. Es una especie de versión diferente de las canciones de Skinhead Girl que muchas bandas de hoy y de ska tienen en su repertorio. Steve me había contado cuando le hice la pregunta que esta canción realmente salió algo improvisado, fue algo improvisado, algo divertido que en su momento les dio por sacar en como una forma de molestar en ese momento y se convirtió en una canción y de las más famosas que tiene la banda. Bueno, finalmente le agradecemos pues a Steve y dejamos que él nos mandara pues un mensaje de algo que nos quisiera contar. Entonces, escuchemos al respecto. Bueno, eso fue la parte final de la entrevista con Steve. Nuevamente agradeciéndole a él por habernos atendido, por el espacio. Como ustedes pudieron escuchar, Steve está muy agradecido pues, de este espacio, de esta entrevista. Deja pues el tema de alguna vez venir a Sudamérica a hacer algún concierto. Y también Steve aprovechó esta última parte de la entrevista para saludar y mencionar a sus compañeros de la banda, a Sven en la batería. Entiendo que tienen un nuevo guitarrista, la banda tiene dos guitarristas, porque Steve también toca la guitarra. También está el bajista, Steve nos menciona que básicamente hay dos miembros, incluyéndose el que llevan mucho tiempo en la banda y otros miembros más nuevos, como este guitarrista que se menciona, que es alguien muy joven y muy talentoso, igual que todos sus otros compañeros. Finalmente, dos anécdotas asociadas a EPRAI. Una es que uno de los miembros históricos de la banda es luchador profesional, un personaje en Bélgica muy famoso. Ustedes lo han visto en las fotos, de pelo largo. Él cuando la banda hace conciertos en Brujas, los acompaña y toca con ellos. Y otra anécdota es acerca del tema de por qué EPRAI canta en inglés.
siendo pues una banda de Bélgica. Yo le hice esa pregunta a Steve el año pasado. ¿Qué sucede? Bélgica es un país que tiene tres regiones y dependiendo de la región está asociado pues un idioma. Y cuando yo le hice la pregunta a Steve del tema del inglés, básicamente esa fue su respuesta. O sea, estamos en un país con tres regiones, tres diferentes lenguas o idiomas, entonces, ¿qué era lo mejor? Cantar en inglés. Esa fue su respuesta en ese momento. Vamos a cerrar con dos canciones y muchas gracias a las personas que estuvieron pendientes del especial. Esto es Ofensiva Radio, yo soy Rotten, transmitiendo desde Medellín y bueno, The Pride es una de mis bandas favoritas y quería hacer este especial y más que tuvimos pues a Steve en esta entrevista. Vamos a escuchar las últimas dos canciones para cerrar el especial, Princess for One Night y Forever Young. Gracias. Thank you.